oficiales en México están a la espera de que la conductora peruana Laura Bozzo se presente en las instalaciones de la Policía Federal. Esto para cumplir una orden preventiva que se dictó en su contra por presuntamente deber más de 12 millones de pesos. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, el miércoles durante una audiencia virtual, Laura Bozzo fue notificada por un juez federal del auto de vinculación a proceso, esto por haber recibido elementos suficientes por parte de la Fiscalía General de la República. La situación por la cual es señalada la señorita Laura es el denominado depositaria infiel. Esto se trata de falsear el depósito de un bien en garantía para hacer el pago de una deuda que se debe al Estado. Las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de que la conductora de televisión vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el SAT. Este garantizaba el adeudo de un pago de más de 600 mil dólares. Las mismas fuentes detallaron que, al vender el inmueble en garantía al pago de contribuciones al fisco, de manera atrasada, la conductora lo que estaba pretendiendo es de plano no hacerle caso a la autoridad fiscal. Vale la pena mencionar que este tipo de actos aquí en México se pagan con una multa de aproximadamente de 3 a 9 años dentro de las instalaciones de la policía. De haber estado en persona ese miércoles, Laura Bozzo sí habría sido agarrada por la policía. Sin ningún pero, ellos se lo hubieran llevado inmediatamente. Esta situación va mucho más allá a nivel internacional, ya que existe la posibilidad de que Laura Bozzo se vaya de nuestro país, esto debido a que la conductora peruana no acreditó fehacientemente su domicilio permanente. Es por eso que Laura Bozzo debe de presentarse en un lapso no mayor a 48 horas en las instalaciones de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez. Si ella no se presenta voluntariamente, se iniciará una búsqueda internacional en su contra. Hace aproximadamente 3 meses, después de haber solicitado un acuerdo reparatorio para poder pagar el adeudo fiscal, una jueza federal todavía le otorgó a Laura Bozzo una suspensión provisional, la cual impedía a la FGR que se la llevaran en ese momento. Este no es el primer contratiempo fiscal que tiene la señorita Laura. En el 2018, la conductora tuvo contratiempos con el mismo SAT por 17 millones de pesos. Esto por haber omitido el pago del impuesto sobre la renta, además de haber agotado todas las instancias judiciales para impugnar la deuda. Hasta este momento, absolutamente nadie sabe en dónde se encuentra la señorita Laura, pero se asegura que ella está buscando irse a Italia para poder evadir la justicia mexicana. Muchas personas podrán preguntarse por qué Laura quiere llegar a Italia. Lo que pasa es que la conductora peruana es nieta del empresario pesquero Roberto Rotondo Grimaldi. Él tenía nacionalidad italiana. Esta, por supuesto, le fue transferida a sus hijos y a sus nietos. Por eso, Laura Bozzo goza de muchos beneficios en aquel país. En estos momentos, Laura Bozzo cuenta con la nacionalidad mexicana e italiana, teniendo esta doble nacionalidad. Si por algo Laura llega a Italia, ella no podrá ser regresada a México, pues aquel gobierno no permite que sus ciudadanos sean juzgados en otras latitudes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.